Si necesitas algo, solo tienes que decírmelo. ¿Preparado? Seguid mis pasos. Si necesitas algo, solo tienes... ¿Preparado? ¡Claro que sí! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Sí? Sí. Creo que sí. Venga, seguidme. Paciencia, paciencia. Aún faltan varios días para que abramos. ¡Claro que sí! ¿Sí? Sí.
¿Has averiguado algo?
los que recuerdas. Yo estaba en el cuartel general y oí un grito procedente del cuarto de Nasirin. Abrí la puerta y estaba en el suelo. Había sangre y Sasani, ella... ¡Sí! Así es como los llaman. Sus ojos eran... Y tenía... Me miró y dijo algo sobre un templo. Y yo creo que perdí el conocimiento. Bueno, creo que es el fin. Dos Yuan-ti en el castillo. Me parece que hay que cerrar esta compañía. Maestro Kelgar, no, no podéis. Sé que no hemos hecho gran cosa hasta ahora, pero, por favor, necesitamos otra oportunidad. Sí, no te falta razón, muchacha, pero no puedo dejar que nadie se entere. Además, ¿quién va a dirigir la compañía ahora que no está la mujer serpiente? Yo... Solo soy una contable. No puedo ser la representante pública de la compañía. Muy bien, eso servirá por ahora. En cuanto a ti, muchacha, ha habido un asesinato, así que por muy serpiente que sea, hay que llevar a esa mujer ante la justicia. Mi honor me obliga a buscarla, y si quieres contar con la aprobación de Nasser, será mejor que empieces a hacerlo tú también. Es tan horrible que no puedo creer que haya ocurrido. Saludos de nuevo, amigos. Me alegro de ver caras conocidas. Oro no, algo mucho mejor. Eres una persona interesante, te lo digo con toda honradez, de las que acaban en las canciones de los bardos. Y yo soy un sujeto con múltiples talentos. Si necesitas ayuda, soy tu hombre. Literalmente no, pero ya sabes a qué me refiero.
Es una tragedia. Nunca, nunca habría creído que alguien fuera capaz de hacer tal cosa. Un Chuan-Ti. Nunca sospeché. Bueno, al principio sospeché que pasaba algo. Que Nasirin, consumido por un apetito voraz, trató de imponerle sus atenciones a Lady Sasani, quien tuvo que defenderse. Pero debo confesar que no estoy seguro. Últimamente cada vez discutían más. Y cuando llegó el mensaje de los antiguos socios de Sasani, estuvieron a punto de llegar a las manos. Puede que Nasirin intentara traicionar a la señora y recibiera su merecido. Pero aparte de eso, me temo que solo fue... No sabría qué decir, la verdad. Parte de mí desea esperar y ver qué sucede. Pero también quisiera seguirla para ver si puedo ayudarla de algún modo. Desde luego, me disculpo. ¿En qué puedo ayudarte? ¡Maravilloso! Más material para mi libro. ¿Tus aventuras te han llevado a lo largo y ancho de la Costa de la Espada? ¡Maravilloso! ¡Cuéntamelo todo, sin omitir detalles! Interesante e interesante. Si persistieran los problemas con este tipo de monstruos, lo pondré por escrito. ¡Ah! Creo que estás empezando a cogerle el gustillo a esto de viajar. Me alegro mucho de oírlo. No me gusta que el bosque de Noivern parezca tan peligroso últimamente, pero puede que el libro sirva para que acudan druidas para purificarlo. Seguidores de Sylvanus o de Mieliki, quizás, para reemplazar a los que desaparecieron en la guerra. No me digas. Bueno, si la mina está produciendo, es que Phandalin vuelve a ser un destino seguro para los viajeros. Buenas noticias para la Costa de la Espada. Trágico. Detesto decirlo, pero a veces a la gente le encanta una buena tragedia. Y puede que, si sigue habiendo muertos vivientes por aquí, advertir de ello a la gente sea el modo de que los aventureros acudan en tropel para combatirlos. No me digas, los temidos elfos supremacistas. Oh, vaya. Si mencionara que están activos en la zona, cielos, puede que sea mejor dejar eso fuera del libro. Muertos vivientes, qué espanto. Pero si alguien acabara con ellos, tal vez fuera interesante explorar el lugar en mayor profundidad. ¡Excelente! Has explorado una cantidad impresionante de regiones de nuestro gran Toril. Eres como los mayores aventureros del mundo. Peculiar. No pensaba que hubiera muchos túmulos en la región de Noivern. Podría ser una idea interesante para una investigación. O para un grupo de aventureros. ¿Un golem abandonado? Qué extraño. Los golems de hierro no suelen sobrevivir mucho tiempo sin cuidados, especialmente en los climas fríos. Su presencia en las ruinas induce a pensar que podría ser un vestigio de algún imperio antiguo. O puede que lo dejara un mago que tenía la intención de volver.
Esta es la parte que te corresponde de los beneficios de la compañía. Que la disfrutes. Siento mucho por Nasirin. Es sorprendente que Sasani haya hecho algo así. Pareces tener prisa. ¿Pasa algo?
quieres? ¿Seguido hasta aquí? Estoy impresionada, aunque no del todo sorprendida. No te mentí. Simplemente no te conté toda la verdad. Pero voy a remediarlo. Me conoces como Sasani. De momento basta con ese nombre. Pero no soy una mercader, o no solo eso. Soy una princesa del clan Yuan-Ti de los Sauringar. Este templo es nuestro hogar y fortaleza. El objetivo de mi clan era revitalizar la economía de la Costa de la Espada. Pero para poner a los nuestros en el poder y asegurarnos de que no se repetían errores pasados. El clan Sesegen se atribuyó la creación y dirección de este plan. Pero descubrí que sus palabras eran mentiras. Exacto. Ya no adoran a Set, dios de los Yuan-Ti, sino a Zegir. Los esfuerzos de los Sauringar por lograr la estabilidad les dieron a los Sesegen bases para trabajar y facilitar su oscura labor a las sectas de la lengua bífida y para darles nuevos seguidores fanáticos. Si logran que la confusión reine en los pueblos de la Costa de la Espada, la secta de Zegir crecerá y los desesperados y necesitados de protección acudirán en masa a él y a los defensores de su causa, los Sesegen. Mi clan y yo fuimos colaboradores involuntarios de este plan. Cuando reuní pruebas suficientes, se las presenté a Nasirin, quien sometido a la tortura confesó. Sabía que los Sesegen se volverían contra los míos, así que escapé y vine aquí para contarles la verdad y tratar de defenderlos. Me alegro de que seas consciente de la magnitud del peligro. No debemos tomarlo a la ligera. No nos demoremos, debemos... ¡Espera! ¿Qué ha sido? ¡Venga, seguidme!
¡Claro que sí! Como esperaba. Pero ya no se puede hacer nada. La casa de Sesegen ha sido detenida esta vez, pero volverá. Muy pronto. Y no cesará en sus ataques hasta que hayamos muerto todos. Me alegro de saberlo, druida de la jungla. No puedo prometerte ningún desenlace, pero sí que no tienes nada que temer de mí. Nuestro enemigo es Zegir, y juntos lo doblegaremos. Me alegro de saberlo. Así me ahorro palabras para intentar convencerte de lo evidente. Hay un lugar sagrado para todos los Yuan-Ti, el templo del mundo serpiente, situado en las profundidades de la jungla de Chult. La casa de Sesegen, en su osadía, ha convertido este antiguo lugar neutral en su bastión personal. Mis exploradores no han podido traerme mucha información, pero toda ella apunta al mismo hecho. Está produciéndose una importante congregación en el templo. Por ello, lo más probable es que Nasafa, cabeza del clan Sesegen, y otros de sus miembros más importantes estén allí. Si no tienes nada contra los subterfugios, podría suplantar a un zegiriano. Sin embargo, si yo fuera tú, evitaría hablar con los miembros más importantes de la casa Sesegen. Lo más probable es que te descubrieran. Pero tu ira. Tengo cometidos que solo yo puedo llevar a cabo. Mi clan está herido, pero no derrotado. Pediré a los miembros de la casa Sauringar que mantengan ocupadas en la jungla a las fuerzas de los Sesegen. Nos facilitará las cosas. Cuando lo consigas, nos veremos aquí. Además, parece que el maestro Bolo te ha seguido hasta aquí. Y en una circunstancia tan inesperada como conveniente, ha traído equipo y provisiones. Puede que debas hablar con él antes de marcharte. Te deseo suerte. Y que el Reptador Supremo nos proteja a ambos. Saludos, amigos. No pretendo ser una molestia, pero he pensado que os vendría bien un poco de ayuda. Así que he parado en las tiendas del fuerte y he traído algunas cosas que creo que podrían seros útiles. No quería estar de brazos cruzados mientras vosotros andabais por ahí. Lamento decirlo, pero no he podido encontrar gran cosa. Ahora mismo no hay muchos mercaderes en el fuerte, me temo.
sucede? ¡Claro que sí! Creo que sí. Sí. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Sí? Sí.